Como os iba diciendo, la premisa de Ganíbal dice así. Escapando de su pasado, Daigo Agawa se muda con su familia a Kuge, un pequeño pueblo de campo donde existe el rumor de que viven caníbales que devoran a sus habitantes. Ganíbal se presenta en Star Plus con dos primeros episodios muy interesantes, distintos, extraños, con un buen protagonista como es Yuya Yagira, con un buen secundario como Shoka Samatsu. Una historia misteriosa y atractiva de ritmo ágil, una dirección sólida, dentro de una potente atmósfera y fuerte visualmente, que combina el policial con el terror y cuya revelación se da pronto, por lo que asegura muchas más en los siguientes episodios. Y el final del segundo capítulo es tremendo. Ganíbal es una gran promesa.